Bueno, pues me encuentro hoy en el metro de Madrid y me estoy aproximando a una de estas máquinas expendedoras que tienen en algunas estaciones para ver qué productos tienen. Acaban de incorporar recientemente estos smoothies veganos, que ahora vamos a ver con más detalle. Entre tanta porquería, parece que es una opción más saludable de lo que encontramos habitualmente en este tipo de máquinas, que siempre son chocolatinas, snacks, mucho lácteo, frutos secos muy salados y fritos, tostados. Y bueno, pues parece que estos smoothies vienen a ser una opción más saludable. Ahora vamos a analizarlos un poquito, viendo los ingredientes que tienen y la relación calidad-precio. Nos lo venden así como antioxidantes, energizantes, detox y relajantes. Y bueno, llama la atención que está al lado del Colacao. Hasta ahora lo más saludable que había en una máquina de este tipo era el agua, que nos lo ponen al lado de los refrescos. De esto ya no hace falta ni comentar, el Aquarius, las chocolatinas con lácteos, frutos secos muy tostados, muy salados, más refrescos, bebidas energizantes, bollos con grasas, snacks poco saludables. Estos palitos se pueden salvar, esto es como alternativa a un snack vegano. Y vamos a ver estos smoothies. Supongo que nadie se va a sentir ahora defraudado, decepcionado, si le digo que estos smoothies ni son antioxidantes, ni son energizantes, ni son desintoxicantes, detox, ni tampoco son relajantes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los ingredientes que llevan estos smoothies, aunque no están mal, ahora lo vamos a analizar, no cumplen las condiciones que prometen. Y lo que hay que hacer para hablar de un producto y opinar de él es probarlo, así que voy a comprar uno de estos smoothies, un par de ellos, y vamos a ver cómo están. Bueno, pues de los cuatro smoothies milagrosos que nos venden en estas máquinas, yo he querido elegir estos dos, que son los más vendidos. Este antioxidante que lleva frutos rojos, remolacha, plátano, zanahoria y quinoa. Y también este otro, este de pera, uva, clorera, alcachofa, temacha, brócoli y espinacas, el detox, el desintoxicante. Y bueno, vamos a analizarlo porque por detrás vienen más ingredientes. Y es verdad que son productos ecológicos, vienen con su sellito de ecológico y no llevan malos ingredientes, pero llevan muchísimos ingredientes que a las enzimas digestivas las vais a volver locas y al final no se va a aprovechar ningún nutriente. El 60% de estos productos es puré de frutas, el 20% aproximadamente es alguna hortaliza y el resto pues está compuesto por algún espesante, alguna harina, no lleva azúcar, está muy bien porque llevan sirope de agave en vez de azúcar, pero la verdad es que no sirven para nada. Ni te va a quitar la oxidación, tomar de un smoothie de estos, ni te va a desintoxicar, ni te va a dar energía, no sirve para nada, tampoco te van a relajar porque el relajante que venden tampoco lleva un porcentaje de tila, que pone que lleva tila, manzanilla, hierba luisa, llevan un 0,5% y eso no te va a hacer nada. Entonces, esto a nivel zumo, sano, no está mal, pero por lo menos que no te engañen con los títulos que llevan. Bueno, yo por lo que he probado, me he tomado este antioxidante y es que ni de sabores, sabe muy artificial. Al llevar una mezcla de tantos ingredientes, sabe bastante raro, con un sabor muy a jarabe, muy artificial. Así que yo personalmente no lo recomiendo. Encima valen 2 euros cada smoothie de estos. Yo creo que no sirven para nada. Así que es otro producto más que, aunque no va a sentar mal, no es perjudicial para la salud, pero tampoco os va a beneficiar. Lo queréis tomar como una alternativa a una Coca-Cola o un refresco, está muy bien, pero que por lo menos no se engañen con estos nombres de antioxidante, energizante, relajante, para eso sí que no.